La sequía de este año en el sur de África provocó estragos en las cataratas Victoria, que en conjunto con su parque nacional son de los sitios más icónicos del continente y en las que apenas gotea una mínima cantidad de agua de las rocas que se elevan a más de 100 metros de altura. Las imágenes que le han dado vuelta al mundo con el antes y después de la cascada, localizada en la frontera de Zambia y Zimbabue, muestran que este lugar turístico se está secando casi por completo y tan solo acumula escasos charcos de agua. Autoridades locales refirieron que los niveles de agua cayeron en un 50% para alcanzar la depresión más baja en 40 años.